Porque eh, los tiros no van por ahí ni por el forro. Y eh, vamos a ver, señoras y señores, si clarificamos este asunto, porque da la impresión y vosotros aparentemente os lo habéis tragado, eh, de que la justicia funciona. Ilumínonos, faro de occidente. A ver, Bien. dónde nos están engañando. Bueno, pues te están engañando en que la justicia no funciona. Para bueno, primero. La justicia dice, aquí no hay separación de poderes ni nada que se le parezca. Entonces, el decir eso me parece, bueno, me parece de un ingenuo eh, total y absoluto. Vamos a ir por el principio. ¿Mm? El principio es el señor Sánchez. El señor Sánchez ya ha dicho, con toda claridad, cuando se iba, eh, cuando ha dicho que se reunía con Torras, pero no antes de reunirse con Torras que él está básicamente esa es lo que no lo ha dicho con esas palabras pero lo que ha dicho es que él está por encima de la ley él es el presidente de gobierno y la ley la cumple o no la cumple y tiene toda la razón porque ahí tiene ahí tenéis al, al Tribunal Supremo que está absolutamente a sus órdenes. Y el hecho, y eso sí lo dijo exactamente, que el Tribunal Supremo diga que Torras es un delincuente y que no se puede reunir con él, que él es el presidente de gobierno y se reúne con quien le sale de las narices. Bien, primer punto: ¿por qué ha sucedido esto? Porque, claro, la gente, eh, la gente normalmente dice: hombre, pues. Parece que la justicia al final de todo funciona. ¿eh? Y el señor Torrent tiene miedo de que no sé qué, no sé cuántos. No, señores, esto no es por eso. Es porque R.C. le ha pedido a Sánchez la cabeza de Torras. ¿eh? Y como RC le ha pedido a Sánchez la cabeza de Torras, ¿eh? pues se la va a acabar dando. Eh, en función de cómo acabe reaccionando Torras o cómo acabe negociando con ERC. Esto no va de la justicia, esto no va de que estos tíos hayan cumplido, el Torren y su tía, hayan cumplido y no hayan querido pisar la línea roja, porque pisan lo que les digan que tiene que pisar. Va de que ERC le ha dicho a Salche que quiere la cabeza de este pájaro y se la va a dar. Entonces, falta, falta, señoras y señores, falta el dictamen del Supremo. ¿Y el Supremo qué va a hacer? Pues va a hacer lo que ya hizo Marchena y yo lo que hicieron los magistrados que juzgaron el régimen, eh, perdón, la profanación de la tumba de, de Franco. ¿Eh? Que no solamente fue la profanación de la tumba de Franco, sino que le dieron potestad para gobernar por decreto-ley. ¿No se han dado cuenta ustedes, señoras y señores, de que el señor Sánchez gobierna desde hace ya, vamos, desde el principio, por decreto-ley? ¿Eh? Es que la ley se la pasa por el forro. ¿Mm? Bien, entonces, ¿qué va a hacer el Tribunal eh, Supremo? lo que le diga Sánchez. Pero hay otra cosa más grave y con esto termino. Porque esto sí que es gordo. ¿Eh? El Tribunal Supremo está ya amortizado. El, tribunal, el Consejo General del Poder Judicial, donde está trincherado el PP, ¿eh? y bueno, y que no sé por qué razones el, el, el señor Casado piensa que tiene algo, pues hombre, Casado que no tiene nada, que el Tribunal, el Consejo General del Poder Judicial, puede hacer muy poquitas cosas. El tema, ¿eh? Casado, el tema, eh, Santiago. Eh, aunque ya se lo he dicho, el tema está en el Tribunal Constitucional. El otro día, no porque esto lo estoy inventando yo, es que me lo decían un grupo de abogados que son los mejores constitucionalistas de este país. En el constitucional. ¿Y qué pasa en el constitucional? El constitucional cambia ahora de composición. Y el PSOE y eh, Podemos eh, están luchando por meter ahí a toda una panda de traidores eh, que digan lo que es constitucional y lo que no es constitucional. Y digo traidores porque van a decir que es constitucional cosas que no son constitucionales. Y van a tener mayoría, señoras y señores. ¿Y por dónde van los tiros? Los tiros van porque van a intentar, y ya lo están preparando, un, un cambio en el artículo segundo de la Constitución que no necesite de alguna manera el, 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 bueno, la mayoría cualificada que se necesitaría para cambiar la Constitución, sino que lo van a hacer de una manera eh, torticera y tramposa con los traidores que van a nombrar al frente, de, con mayoría, en el Tribunal Constitucional, que es lo que se llama la soberanía compartida. Acuérdense ustedes de esta palabra eh, o de este concepto jurídico, soberanía compartida. La soberanía compartida es un invento bolivariano eh, para socavar lo que puedan algunos regímenes eh, democráticos. En esta soberanía compartida significa ¿hm, que... Cataluña y el País Vasco van a tener soberanía compartida, que es una barbaridad anticonstitucional y antijurídica que no hay por dónde cogerla, pero van a ir por ahí los tiros, les van a dar la soberanía compartida, que es la independencia, y termino y por otro lado, el, eh, el referéndum eh, de independencia no lo va a hacer la Generalitat y no lo va a hacer el PNV, lo va a hacer el Gobierno de Sánchez. ¿Eh? que va a tener el mismo resultado, pero lo va a hacer el gobierno de Sánchez. Entonces, si alguien se ha creído que porque esta chorrada de Torra le hayan dicho que, tiene que, que ya no es diputado y no sé qué, esto es porque RC se lo ha pedido a Sánchez, porque si le hubieran pedido lo contrario, hubieran dicho exactamente lo contrario. ¿Eh? Así que aquí estamos absolutamente en un país sin ley, estamos fuera de la ley, porque el propio presidente ya ha dicho que no está dispuesto a cumplirla porque él es el presidente. Y ya verán ustedes cuando llegue el tema de la soberanía compartida y el Tribunal Constitucional diga que es constitucional. A ver qué hace Su Majestad el Rey y a ver qué...